Ahora sí que nos sorprendieron en pleno movimiento y desorden. Resulta que tenemos que mudarnos de casa. Y vaya que es toda una experiencia. Pero no importa, porque así entre todos haremos con orden esta tarea. Aunque mudarse es un poco cansado, también es una experiencia muy interesante. Nos lleva a redescubrir la gran cantidad de cosas con las que vivimos diariamente en nuestra casa. Incluso encontramos objetos que no recordábamos dónde estaban. Por eso, cuando nos cambiamos, confiar en la memoria puede resultar peligroso, como confundir material frágil con material resistente. Ahora tenemos que organizar y anotar todo lo que hay en esta casa. Cuando lleguemos a la nueva, veremos la utilidad de nuestro esfuerzo. ¿Y qué mejor manera de organizar las cosas que inventariando? Inventariar es organizar y enlistar de cierta manera y para fines específicos los materiales, objetos o productos que hay en una casa, un comercio, una bodega, una escuela o cualquier otro lugar. Bueno, manos a la obra, hay que hacer la lista. Perdón, el inventario de todas estas cosas. Y así aprenderemos qué son, cómo son y para qué sirven los inventarios. Bueno que nos acompañan. Hoy hablaremos acerca de los inventarios. Si tienen dudas o comentarios tanto de la guía de aprendizaje como de este programa, comuníquense con nosotros. ¿Alguna vez han tenido que mudarse de domicilio? Es algo cansado, pero no tan difícil. Sobre todo porque regularmente ya nuestra casa está organizada de una manera muy particular. La ropa está en un lugar, los alimentos en la cocina, los libros en un librero. Y así, la gran mayoría de las cosas que tenemos ya están clasificadas. Sin embargo, enlistar y contar los objetos es una actividad necesaria para inventariar. Hacer un inventario tampoco es difícil. Consiste en elaborar una lista de objetos existentes en determinado lugar, ya sea una casa, una empresa, un comercio, una escuela o un almacén. Las razones por las que hacemos inventarios son diversas. A veces solo es para conocer el número de objetos que hay, pero otras es porque también necesitamos conocer de qué tipo son, en qué estado se encuentran y cómo usar estos objetos. Hay diferentes tipos de inventarios y la información que contenga cada uno dependerá del propósito por el cual lo elaboramos. En este momento solo se trata de un inventario ocasional. Pero pensemos en qué características tan diferentes pueden tener entre sí un inventario de un museo donde se clasifican piezas y objetos,
pensemos en una biblioteca, donde se inventarían libros, enciclopedias, atlas. O bien, una escuela que necesita llevar el control de sillas, escritorios, pizarrones y muchas otras cosas. Incluso pensemos en una farmacia donde es muy importante saber qué medicamentos hay y su fecha de caducidad. Al igual que un almacén de materias primas. Para mí el inventario es muy importante, porque me permite tener una lista ordenada de los alimentos, tanto en su cantidad como en su ubicación. De esta forma puedo establecer una buena relación de trabajo con la producción y las compras de los productos. Yo trabajo en el departamento de compras. Y mi instrumento principal es el inventario, ya que sin él no sabría qué pedidos hacer a los proveedores y sobre todo qué cantidades son necesarias. Si no tuviera un inventario, no podría llevar a cabo mi función y por lo tanto obstaculizaría el trabajo del personal de producción. Yo creo que contar con un inventario actualizado es una forma de controlar lo que tenemos en la planta. Por eso, a veces me pregunto qué pasaría si las cosas no estuvieran ubicadas. Posiblemente perderíamos tiempo preguntando dónde están o con quién están. Y sería difícil, muy difícil encontrar lo que buscamos. El embarque que sale mañana, ¿no sabes dónde está ubicado? Sí. Permíteme tantito el teléfono. Está en el pasillo Z, al lado de los hoteles. Ah, muy bien. Gracias. Aquí vemos cómo la cantidad y variedad de productos necesariamente lleva a realizar una clasificación detallada, principalmente porque son productos de la misma especie, pero con características diferentes entre sí. Clasificar y subclasificar es muy importante para encontrar los productos. Materia prima y producto terminado. Encontré lo que buscaba.
Es bueno encontrar lo que buscamos, pero no siempre lo conseguimos. En estos casos, si no existe quien nos auxilie en forma personal, nos es de gran ayuda consultar el inventario. Los inventarios son muy útiles para la organización y el control de objetos y productos. Regularmente los encontramos en el propio almacén, pero también en otros departamentos de una fábrica. El empleo que se le da a la información que contiene un inventario es variable. Primero, porque en un lugar como este es necesario actualizar constantemente la información debido a la entrada y salida de productos. Y segundo, porque es utilizado por varias personas. Por ejemplo, un mismo inventario puede ser utilizado por la gente de producción, de compras o por el almacenista. Pero, ¿qué sucede en otros lugares? La utilidad de los inventarios no solo consiste en la información detallada que ofrece, sino en la interpretación. Es decir, cómo pueden resumir información con respecto al estado físico, la cantidad, el uso, destino y organización de los materiales o productos, entonces se pueden tomar decisiones como qué comprar, qué reparar o qué desechar, a dónde enviar, entre otras. Por ello, los inventarios en muchas de las ocasiones se elaboran para que sirvan a varias personas y a diversos propósitos. Un inventario en ocasiones necesita de un formato, pero a diferencia de los formatos de los bancos y de los formatos de una solicitud de empleo, el de los inventarios se diseña a partir de las propias necesidades del lugar. La mayoría de los inventarios constan de columnas y renglones. Hasta arriba se escribe el nombre o título del inventario. Cuando el inventario tiene columnas, en cada una se anota un encabezado de acuerdo con lo que se registra. Por ejemplo, la fecha. Las cantidades. Descripción de los objetos, como cuadernos tipo profesional, de dibujo, de contabilidad, con rayas o cuadriculado, etc. Depende de cuáles sean las necesidades y la finalidad de un inventario para decidir el contenido y el número de columnas que habrán de utilizarse para organizar los materiales de un lugar. Sin embargo, para elaborar un inventario se recomienda tener presente cuál es el propósito de organizar los datos, es decir, saber el costo, la cantidad o el tamaño del producto o material. Asimismo, identificar quiénes serán las personas que utilizarán el inventario para cuidar que todos entiendan su organización o las claves, si es que las hay. También se debe clasificar lo que vamos a inventariar. Aquí vemos cómo se clasifica por tamaño y especie.
Al fin, a desempacar. Ahora veremos qué tan útil puede ser un inventario como forma de control y organización. A ver, vamos a ver. Esto lo pongo aquí. Si bien nuestro inventario es ocasional, este resulta ser un método eficaz para el control de los objetos que tenemos. De otra forma, si no hubiéramos hecho el inventario, esto sería un caos, un montón de cajas que nadie sabría qué contienen. Y por lo tanto, sería mucho más difícil empezar a acomodar. Algunas veces es provechoso revisar antes y mientras se usa el inventario, con el fin de comprobar que el diseño corresponde a lo que se necesitaba registrar como información. Por el momento, empecemos a ubicar qué es de los dormitorios y lo que es de la cocina. Y mientras tanto, entremos a la sección donde todo se vale, menos quedarse con la duda. Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestra sección Aclaremos Dudas. En esta ocasión nos acompaña el profesor Juan Manuel Rendón. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Rocío. Mucho gusto estar nuevamente para apoyar aclarando las dudas de nuestros usuarios. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección con la pregunta del señor Ernesto Torres, que nos dice: me voy a cambiar de domicilio y me interesa saber si existen formatos impresos para inventarios. En realidad no hay formatos únicos para inventarios, pues su uso depende de los propósitos de cada uno. Sí. Sin embargo, debemos decir que los inventarios tienen como finalidad controlar, o mejor dicho, registrar la información para controlar la existencia o no de objetos, de recursos, de servicios. Cuando utilizamos los inventarios, es necesario tener en cuenta algunos datos. Voy a referirme al programa sobre la papelería, sí, en el que se utilizaron datos como fecha, cantidad de productos, descripción del producto, porque en ese caso respondía a las necesidades particulares. Gracias, Juan Manuel. Ernesto Torres, no dejes de comunicarte con nosotros. Gracias por tu pregunta. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que nos llegó por el correo electrónico, que es de Estela Miranda, de Querétaro, y nos dice: ¿los inventarios solo son para objetos o también se puede inventariar personas? Bueno, inventariar personas tiene el nombre de censo. Sí. Cada 10 años y en periodos intermedios, a través de oficinas gubernamentales, se lleva a cabo un conteo de las personas de nuestro país, y además de algunos datos referentes a ellas, ocupación, formas de vivir. Si hablamos desde otra perspectiva de si en un inventario deben intervenir también las personas, debemos decir que sí. En muchos casos, el inventario registra quién es la persona que recibe determinado objeto, mercancía, y debe firmarlo. Sí. Y si se trata de un proceso, ¿qué personas van participando en él? Hablemos en un ejemplo breve de un taller mecánico donde
el automóvil objeto de reparación tiene que pasar por el mecánico, por el eléctrico, por el hojalatero, por el pintor. En esos casos, el inventario debería ir registrando la firma y así también los objetos, los materiales que se utilizan de cada una de estas personas. Gracias, Juan Manuel. Aquí está la respuesta de su pregunta y no deje de comunicarse con nosotros. Ahora tenemos una pregunta vía telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Hola, soy Carlos González. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cualquier persona puede elaborar un inventario? Ay, ¿qué nos puedes decir? Sí, en realidad todas las personas pueden hacer uso y elaborar un inventario, dependiendo de las necesidades particulares. Claro. Tenga. Oye, ¿en qué ocasiones se puede hacer un inventario? Creo que podríamos poner varios ejemplos. El ama de casa puede hacer uso de un inventario para tener un registro y control de su despensa. Sí. Un joven estudiante puede hacer uso de un inventario para controlar sus discos, sus libros, saber a quién le ha prestado un libro o quién le ha prestado un libro. Uh-huh. En general, podríamos decir de ellos, así como un farmacéutico, el administrador de un negocio. Dependiendo de esas necesidades particulares, cada quien le da el uso necesario. Gracias. Bueno, aquí está tu respuesta y no dejes de comunicarte con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos llegó vía fax, que es de Patricia Sánchez de Guadalajara, Jalisco. Gracias, Patricia, por llamarnos. ¿Debo colocar los inventarios a la vista de mis clientes? Patricia, los inventarios en realidad resumen información sobre la cantidad, el uso, el destino y la organización de los materiales que se tienen en existencia. Claro. En realidad los clientes tienen como finalidad adquirir un producto o un servicio. El inventario sirve más a quien lo elabora para tener un control sobre lo que adquiere o vende. De tal manera que no es necesario que los clientes tengan que ver el inventario. Sí, claro. Gracias, Patricia, por enviarnos tu fax. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Carolina Brito del estado de Hidalgo, que nos dice, para hacer una declaración a la Secretaría de Hacienda donde informe la cantidad de dinero que gané y gasté durante un año, ¿puedo usar un inventario o existe alguna otra forma? Bueno, es conveniente que para el caso de la Secretaría de Hacienda se acuda a alguna de sus oficinas para recibir asesoría. Generalmente, para rendir informes a la Secretaría de Hacienda se utilizan formatos específicos. Sin embargo, un inventario puede servir muy bien para que uno tenga control de la existencia de sus materiales. Sí. Y también para saber si lo que uno está gastando es menor a lo que uno está ganando. Exacto. De tal manera que un inventario puede resultar como un complemento o un instrumento que nos sirva para declarar ante Hacienda. Gracias. Esta es su respuesta, señora Carolina. No deje de comunicarse con nosotros si tiene alguna otra duda. Bueno, pues te agradecemos mucho la presencia aquí en el estudio, Juan Manuel. No, nuevamente es un placer. Gracias. Y ahora pasemos a nuestra siguiente sección para saber más. ¿Qué les parece? Estamos frente a un gran inventario, el de una biblioteca. Estos catálogos no son otra cosa más que un gran inventario. Claro que posee algunas características totalmente diferentes a los que hemos visto. Aquí de lo que se trata es de clasificarlos, conservarlos, aumentarlos y controlarlos. ¿Qué?
La organización de la información es muy útil tanto para el personal como para el usuario. Imaginen cómo podríamos encontrar un libro en medio de tantos. O cómo sabrían qué material bibliográfico falta o está maltratado. En fin, la cantidad de libros de cada materia, autor o tema que existen en este lugar. Es interesante la cantidad de cosas que se descubren con la lectura. Por ejemplo, vemos que inventariar no es un trabajo de tiempos modernos. De hecho, se hacía desde la antigüedad. Les recomiendo acudir al Museo de Antropología y visitar las salas de las civilizaciones prehispánicas de nuestro país. Ahí podrán observar cómo los mercaderes o comerciantes clasificaban y organizaban sus productos. Bueno, creo que es hora de despedirnos. Yo me quedo un ratito más aquí, con esta entretenida obra literaria.